Ale, ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Confirmame si me estás recibiendo fuerte y claro. Fuerte y claro, Leito. Bueno, Ale, tenemos una noche muy especial. Un entrenamiento espectacular, de alto impacto, detonante para la mente. Vamos a dar acceso en dos minutos más a Jaime Santa, uno de nuestros master coach, tanto en coaching como en PNL. Y cuando estemos terminando ahí tenemos un testimonio muy poderoso de crecimiento y eh, que les habla, va a estar compartiendo también 15 minutos de coaching, luego me voy al aula privada, seguimos haciendo que las cosas pasen, eh, superando, creciendo, avanzando. Bienvenido a todas las personas nuevas que se están sumando a Sunrise, 66.170 membresías en estos momentos. Felicitaciones a todos. Y en un minuto, si te parece, Jaime, ingresas directamente. Buenas noches para todos. Listo, listo. Jaime, buenas noches. Cuando quieras, comenzamos. Listo, muy buenas noches. Gracias, Leo. Gracias, Ale, también ahí por todo el compartir. Bueno, qué maravilla volver a estar aquí con cada uno de ustedes presentes. Y en esta ocasión vamos a compartir un tema bien interesante en el cual en el último, yo calculo que en el último año he hecho mucho énfasis. Eh, en la confederación y con SOE y ahora con Sunrise, que es la, la importancia de saber escuchar, ¿sí? Escuchar. Muchos seguramente sabemos oír, eh, pero hay todavía bastantes personas que debemos desarrollar esa capacidad de escuchar, porque sabemos que dentro del escuchar está el compromiso. Y yo quiero traer aquí a colación algo importante y es Seguramente la mayoría de personas que, que están aquí en el chat, que están escuchando, que están presentes, que están escuchando, yo creo que la gran mayoría, por no decir todos, estuvieron en un aula de Leonardo, eh, presencial, quiero decir, o en un entrenamiento, eh, o en un intensivo, ¿sí? Entonces yo quiero hacerles aquí una pregunta bien interesante, bien poderosa, y es, ¿ustedes qué están haciendo con toda esa información que han recibido? ¿Eh? Escuchamos, vemos los, eh, todo lo que publican en, en los grupos. Yo estoy en un grupo, ¿sí? Y yo estoy calladito y solamente veo y escucho eh, tanta falta de compromiso y muchas de esas personas, seguramente todas estuvieron en una capacitación de Leonardo, ¿sí? Pero ¿qué están haciendo con eso? Solamente se quedaron en la foto, se quedaron en el aplauso. Se quedaron en la emoción, pero no avanzaron. ¿Mm? Y como lo hablaba en, en, en el aula, en mi última aula de conciencia, son estados de conciencia y sí, hay que respetarlos, pero también tenemos el deber, ¿sí?, de hacerle caer en cuenta a la persona la importancia de tener ese compromiso. No un compromiso en, en primera instancia para para Leonardo ni para ni siquiera para la comunidad, ni siquiera para el mundo, sino para la persona como tal. Sí es muy importante tener ese, llamémoslo autocompromiso. ¿Sí? Y ese compromiso está en la parte de la escucha. Y si hablamos de la escucha, también tenemos una autoconversación, que ahí inicia todo. Ahí inicia todo en esa autoconversación. ¿Qué te estás diciendo? ¿Sí? ¿Qué te estás diciendo? ¿Y qué sientes con lo que te dices? Bueno, entonces les voy a compartir una presentación. Tomen nota, por favor, tomen nota. Es muy importante estos eh, tips, llamémoslos así, que voy a compartir, porque esto es fácilmente va para un taller muy largo. Tengo apenas 35 minutos, pero voy a colocar mi mejor esfuerzo para mostrarles una información y que quede grabada en su mente. Algo, llévense algo así sea pequeñito. ¿Sí? Y algo importante. Desde aquí comienza la escucha presente, la escucha activa, la escucha comprometida. ¿Sí? Separen el mensaje del mensajero. ¿Vale? Y ahí es donde se activa la escucha. Ahí, ahí. Qué interesante que todos. Esto sería maravilloso. Eh, he hecho el aula, he hecho el ejercicio donde todos se tapan los ojos y se dedican solamente a escuchar. Si ustedes quieren hacer el ejercicio, bien, ¿sí? Si lo quieren hacer, cordialmente invitados. Ya les voy a compartir. Bueno, Eleva tu nivel de escucha. Muy importante elevar el nivel de escucha. Sí, mira, aquí lo dice, el nivel de, pre, perdón, la escucha previa nos trae conversaciones desde la historia, pegadas a emociones y sensaciones en un pasado que ya dejó de existir. El pasado no existe. Si en este momento yo les trajera a ustedes eh, un recuerdo, piensen en algo X, lo que sea, positivo, no tan positivo tráiganlo a su mente, eso ustedes lo traen del pasado pero dónde lo traen al presente. Ustedes no se van al pasado y se quedan allá sintiendo, pensando y procesando. Todo lo están haciendo en un presente. Es muy sencillo comprender eso, pues lo más importante es darnos cuenta, ¿sí? Estas conversaciones pueden ser elegidas o nos pueden llevar a experienciar. Entonces ahí están las emociones, los estados de ánimo, muy importante. Entonces aquí vamos a elevar el nivel de escucha que es importantísimo en todo, en todo, absolutamente en todo. Especialmente en nuestra autoescucha. ¿Qué nos estamos diciendo? ¿Sí? ¿Cómo nos estamos diciendo lo que nos estamos diciendo? ¿Para qué nos decimos lo que nos decimos? Entonces, bueno, aquí hay un, un escenario, una conversación y muy seguramente ustedes ya tienen una autoconversación. ¿Sí? ¿Qué se están diciendo? No hay ni una sola palabra. Seguramente hay una como una, un saludo, hay unas miradas, y cada persona tiene su emoción y su sentimiento. ¿Mm? Y aquí va un tema un poco fuerte, que todos lo hemos hecho, ¿sí? Que se llama hipocresía. Entonces, observen cómo se va a modificar esta conversación. ¿Sí? Y si no están de acuerdo, pues eh, les invito a verificar. Hasta aquí va normal, un saludo común y corriente, pero las personas que simplemente están observando y tienen una autoconversación, observen lo que pasa. Y yo sé, estoy plenamente seguro que la gran mayoría de ustedes, por no decir todos, están de acuerdo con este mensaje. ¿Cuántas veces no estamos en una reunión, no solamente hablo de reuniones de trabajo, una reunión de familia, con la pareja, con los hijos, ¿sí?, con el mejor amigo, con quien sea, con un coachie, ¿sí?, con nuestro consultante? Qué tan, escu qué, tanta, qué tan presente tenemos esa escucha. Y tenemos una autoconversación. No sé de todas las personas que están acá. Allá hay 915 personas y, y ascendiendo. Están atentas a estas aulas. Están presentes. O tal vez están escuchando, están observando la pantalla y están pensando: ay, no me llamó, no me pagaron, no me dijeron. Me duele, ¿será que sí? ¿Será que no? Están enfocados en todo menos en lo que realmente deben estar enfocados. Y luego las personas dicen que ¿por qué no aparecen los resultados? ¿Sí? Si es que las personas hacen y hacen y hacen y hacen, pero nos olvidamos de saber ser. Y ahí es donde está el foco. ¿Sí? Debemos enfocarnos en saber ser. Es una palabra de solamente tres letras, pero tiene un poder inmenso, porque recuerden que el, el, el lenguaje habita en el, en el ser. ¿Sí? Eso es muy, muy, muy importante. Entonces, eh, ya para terminar este, este espacio, esta, esta lámina, dense cuenta a partir de ahora, cuando ustedes estén en una conversación, estén reunidos con alguien estén presentes en su escucha. Vamos a ver a, a continuación unas características bien importantes de lo que tiene que ver con la escucha. Pero primero, repasemos que seguramente ya la gran mayoría sabemos que hay una diferencia grande entre oír y escuchar. Oír es un acto biológico. La gran mayoría de personas en el mundo, la gran mayoría, oyen. ¿Sí? ¿Y qué es escuchar? Escuchar es oír más saber interpretar, vale, para que lo tengan muy en cuenta interpretaciones. Recuerden que nosotros somos seres interpretativos, seres lingüísticos e interpretativos. Ahora sigamos vamos con las características. Importantísimo. Nunca interrumpa. Esto es una cualidad eh, que debemos desarrollar. Nunca interrumpir, que normalmente hacemos. E incluso lo hacemos desde el pensamiento. Entonces, queremos dar una respuesta rápida, avanzar, decir, opinar, pero nos olvidamos de respetar el mensaje que nos está dando la otra persona. Sí, respetar. Aquí hay cuatro características relacionadas con nunca interrumpir. Para que, por favor, cinco, diez segundos, diez, cinco, diez segundos para que las lean de manera muy, 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 muy atenta. Me parece muy importante enfocarnos en la número tres. De acuerdo a, a, a mi experiencia y mis conversaciones y, y mi reflejo, ¿Sí? A veces hacemos esto. Siempre, antes de, de contestar, siempre va pensando, estamos pensando qué decir, qué decir. Y cuando estamos enfocados en qué responder, en qué decir, perdemos esa escucha comprometida y nos vamos a una escucha previa, histórica, pasada. ¿sí? Y no nos damos cuenta. Y luego la persona nos dice, nos, no, nos complementa, de pronto hasta nos hace una pregunta y ven, ¿y tú cómo me puedes ayudar? Entonces terminamos diciendo, ven, qué pena contigo, ¿me repites lo último que me dijiste? Ahí está. ¿Sí? Entonces evitemos caer en este tipo de interrupciones mentales. Respuestas no verbales. Estas respuestas están relacionadas obviamente con la parte de, del cuerpo. Aquí van otras cuatro respuestas verbales que son muy importantes tenerlas en cuenta. En el momento que una persona nos está hablando, nos está diciendo algo, es eh, muy importante hacer esto, asentir con la cabeza, inclinarse ante el receptor. Mirar los ojos, no necesitamos mirar un 100% los ojos. Lo más importante es poder, más o menos, entre un 65 y 75% estar mirando a los ojos de la persona y desde cuando estar mirando a otro lado. Si no te gusta mirar a los ojos a la persona, mírala en la mitad, en el, en el entrecejo, ¿sí? O mírala arriba de la cabeza y la persona nunca se va a enterar que estás mirando en esa parte. Esto que genera empatía, porque la persona siente que está siendo escuchada. ¿Sí? Si tenemos un rostro amable encima de todo esto, pues imagínense, pasan cosas maravillosas y la otra persona se siente escuchada. Acompañamiento. Otros cuatro temas interesantes, bueno, características, tener en cuenta en la parte del, de la escucha. Entonces, a ver, yo voy a retroceder aquí un momento. Y es lo siguiente, si una persona está hablando y dentro de mi conversación digo, venga, yo quiero opinar algo, yo, yo quiero repasar eso, yo quiero decir algo más, y alzamos la mano o lanzamos el grito o interrumpimos en algún momento, no es la mejor manera. Aquí viene la importancia también de saber escuchar. Dejemos que la persona, que el orador, que el maestro, que el profesor, eh, que la persona que está ahí termine la idea, termine la frase, ¿sí? Dejemos que respire y cuando tome aire, inmediatamente alzas la mano y dices, ah, oye, entonces lo que tú quieres decir es tal cosa. La otra persona seguramente te va a poner atención y dice, sí, claro, sí, eso es lo que quiero decir, o no, lo que no quiero decir lo, es tal cosa o el otro o también puedes decir ven eso es un punto importante ya con que una persona me ha pasado en aulas me dice oye eso que estás diciendo es muy importante yo ya siento que estoy siendo escuchado y que la persona tiene un compromiso y que está ahí presente me interesa tu punto de vista ah ok bien ah ok súper gracias me gustaría agregar lo siguiente oh, ok claro que sí cuéntame qué te gustaría agregar no, mira, lo que pasa es que bla, 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 bla. Oye, genial, muy chévere. Sí, muy, muy chévere lo que tú nos aportas. Y seguramente no estás complementando a mi mensaje, sino le estás complementando a la conversación de todas las personas que están presentes en el caso eh, que sea de uno a muchos. Espero que estén tomando nota. Sí, por favor, tomen nota de esto que es muy interesante. Esto es de entrenamiento. Esto es de aplicarlo. estimular estimular la escucha es importantísimo a través de la pregunta lo mismo esperen a que el conferencista que el orador a que el profesor respire y digan oye discúlpame puedes darme un ejemplo ah sí claro mira lo que pasa es que en la escucha podemos tener estos ejemplos bla 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 y explicamos por favor háblame más sobre el tema amplíame ese tema quiero saber más oh qué bueno sí claro mira aquí está esta información Aquí hay otros dos, eh, otras dos características de saber estimular desde la escucha. Bueno, ahora vamos a ver los beneficios de la escucha. Son varios. Los van leyendo. Ustedes imagínense, solamente imagínenlo, bueno, y también siéntanlo a la medida que van leyendo cada uno de estos, de estos beneficios. Poderlos aplicar dentro de sus conversaciones diarias. Y además, poder sentir, por qué no decirlo, observar mentalmente desde la escucha, que estas, estos beneficios están siendo aplicados para ti. ¿Sí? Que cuando tú hablas, estás siendo escuchado. Entonces, miren qué interesante. Eh, eh, lo que acabo de salir a cambio. Produce sensibles mejoras. En las relaciones. Recuerden que siempre, siempre en todo momento estamos relacionados con algo. En este momento hay una relación entre ustedes y mi escucha, mi mensaje. ¿Mm? Cuando salimos a la calle, ¿con qué nos relacionamos? ¿Cómo nos relacionamos? Desde el primer paso que damos a la calle ya nos estamos relacionando con otro contexto, incluso con el aire. Y qué bueno podernos dar cuenta de cómo nos estamos relacionando. Y todo eso contiene una escucha, una autoescucha, perdón, una autoconversación. Todo el tiempo que nos ahorraríamos si supiéramos escuchar. Igualmente, todo el desgaste emocional que nos ahorraríamos si supiéramos escuchar. Bueno, cinco enemigos de la escucha. A la parte derecha hay unas preguntas que están en desorden. Sí, esto es una pequeña dinámica que no concuerdan con la lista de la parte de la izquierda. Entonces yo hago la primera pregunta, la de arriba dice: cortas la conversación para dejar claro tu punto de vista o para terminar las clases, las perdón, las frases de la otra persona. ¿A cuál correspondería? A construir, a suponer, a interrumpir, a desconectarse, a reaccionar. ¿A cuál crees tú? Bueno, verifiquemos. Sería interrumpir. Entonces, continuamos. ¿Construyes tu respuesta a la vez que otro sigue hablando? ¿Cuál sería? Construyes, es fácil, ¿cierto? Construcción. Tercera, tercer enemigo de la escucha. ¿Permites que tu mente divague en los temas que tienes pendientes? ¿Cuál sería ahí? Desconectarse, porque divagamos. Entonces, lo importante es saber estar conectado, ahí presente. Cuarto enemigo de la escucha. ¿Eres impulsivo, impulsiva ante ciertas palabras? Entonces, ahí ya sería reacción. ¿Sí? Reaccionamos. Pero antes de reaccionar, el ser humano está muy acostumbrado a reaccionar. Reaccionar. Espera que tenga el problema y reacciona. En vez de ser proactivo. ¿Sí? De prevenir. Y el último es, das por entendido lo que vas a decir, lo que va a decir antes de que lo diga. Eso ya se llama suposición. Cuarto acuerdo del libro de los cuatro acuerdos. Nunca supongas. Bueno, continuamos. Bueno, esto es muy interesante: la profundidad en la escucha. ¿Sí? ¿Quién está hablando a través de ti? Tal vez mamá. Tal vez los padres. ¿Sí? Papá. Profesores, maestros, abuelos. El contexto. Y obviamente siempre van a estar las creencias, los miedos y los límites. Porque cuando no nos sabemos escuchar, hablamos desde ahí, desde las creencias, desde los miedos. ¿Sí? Nos secuestra temporalmente nuestro cerebro reptiliano y nos, abra, nos hace hablar barrabasadas porque no nos escuchamos, porque no nos sabemos escuchar. Entonces... ¿Con quién te estás autenticando? Incluso, miren, la religión, la cultura. ¿Con quién te estás autenticando? Entonces, qué interesante es que cuando en sesiones de coaching estamos con nuestro coaching, con nuestro consultante, y hacemos algún ejercicio de la escucha, la persona hace toda la introspección, hace todo el ejercicio. Y lanzamos una pregunta poderosa diciéndole, ven, ¿y quién más está en esa conversación? Muchas personas, me ha pasado, abren los ojos y dice: ¿cómo así que quién más está? Dice: sí, esa voz de quién es, de tu papá, de tu mamá, de tu abuelo, de tu abuela. Y vamos calibrando, ¿sí? Y la persona a veces cada vez más alza, abre más los ojos. ¿Sí? Entonces, ah, bueno, tal vez es tu mamá, ¿cierto? O tu abuela. Dependiendo de dónde incline la cabeza, también es importante. Entonces dicen, sí, sí. Volvemos que la persona cierra los ojos y ahora que es ya más consciente, le decimos, ¿qué te está diciendo? Inmediatamente cambia su autoconversación y llevamos a la persona a que eleve su estado de conciencia y se pueda dar cuenta que la que le estaba hablando, ¿sí? Quien estaba hablando era su mamá o su abuela, o alguien eh, femenino en este caso, estoy colocando solamente un ejemplo. ¿Mm? Entonces, vuelve y abre los ojos la persona y dice, oye, sí, yo nunca me he dado cuenta de eso. Ahora miremos cuál es el tono de voz que tiene, qué profundidad tiene, ¿sí? ¿Qué ritmo tiene la voz? ¿Qué, qué sientes con esa voz? ¿Te sientes atacado o atacada? Te sientes consentido, consentida, te sientes sobreprotegido, sientes que no eres tú. Y la persona inmediatamente empieza a sacar una serie de, de otras autoconversaciones que nunca había podido observar. Entonces, como decimos aquí en Colombia, caemos en cuenta, y dice, ah, pero pues claro, es que aquí es donde está el lío. ¿Mm? Y ahí empezamos ya después con algo de PNL, podemos hacer una reprogramación. Pero lo más importante es poder estar presentes en nuestra conversación, darnos cuenta, la importancia de darnos cuenta. Darnos cuenta no solamente está en el observar, sino en el saber escucharnos. ¿Qué me estoy diciendo? Saber manejar esos espacios, esos silencios, esas pausas. Aquí acabo de hacer una pausa. Y aquí acabo de hacer un silencio. Cuando eso ocurre, le estamos dando espacio a la mente de la otra persona para que procese. Adicionalmente, para que, digámoslo así, ese pegamento emocional en, el, en, en todo lo que tiene que ver con la empatía se refuerce. Y luego termina el coach diciendo, Jaime, tú no sabes cuánto me ayudaste. Y, no, yo no te ayudé, yo fui un puente. No es que con solamente que me hubieras escuchado, ya, fue súper ganador, porque es que en mi familia me critican, en mi familia no me saben escuchar, en mi familia solamente hay juicios, mi pareja, es que ni siquiera puedo hablar con mis hijos. Entonces, una, una, sí, yo diría, me atrevo a decir que la más importante, realmente son varias las capacidades que nosotros como coaches debemos desarrollar, desarrollar, que es la capacidad de saber escuchar, porque eso genera empatía. Ayer lo mencionaba, no recuerdo el nombre, me, me gustó bastante los ejercicios que hizo nuestro amigo, nuestro colega, y él decía que hay una vibración que cuando estamos cerca de la persona eso se siente, se siente, se siente. ¿Sí? Entonces no la podemos ver, sí la podemos sentir, pero podemos también estar presentes de esa sensación y ser muy conscientes de esa sensación. Es importantísimo. Entonces, ¿quién está hablando a través de ti? El primer slide. Eh... Decía, elevemos nuestro estado de conciencia o eleva tu nivel de conciencia. Ahora yo les pregunto, ¿elevaste tu nivel de escucha? Perdón, nivel de escucha. ¿Elevaste tu nivel de escucha? O sea, ¿realmente lo estás elevando con toda esta información? ¿Separaste el mensaje del mensajero? Yo quiero que se queden con el mensaje. En este momento, ahora, ¿qué te estás diciendo? Hagan el ejercicio. ¿Qué te estás diciendo? Díganselo ustedes mismos. Oiga, sí. Ah, estoy aburrido. Estoy aburrida. Ah, estoy feliz. Estoy presente. Estoy desconcertada. Estoy desconcertada. Ah, esto me, traje, esto me trajo muchas conversaciones históricas con mi familia. Ya sé que tengo que accionar de otra manera. Ya me estoy dando cuenta. Ya estoy más presente. Ya sé que no tengo que elevar juicios. Y si elevas un juicio, pues susténtalo. Ah, sí, ya, claro, es que yo me la paso en la crítica y me la paso en la queja. ¿Mm? Como dice por ahí uno, uno, un, un, un colega, viven en Victimilandia. Sí? Entonces, darse cuenta, darse cuenta, pero no es darse cuenta para darnos palo. Y para entonces eh, ah es que es mi culpa es que con razón es que como yo no fui capaz es que como no me dieron es que la culpa es de no es, es totalmente diferente totalmente diferente pero totalmente diferente bueno listo vamos de compartir y ahora vamos a hacer una lectura bien interesante esta lectura que tengo acá en mis manos fue la primera lectura en el año 2008 que me mostró mi maestra Mari Cardona en programación neurolingüística. Y la he leído muchísimas, 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 muchísimas veces. Eh, y ahora quiero que apliquen todo lo que ustedes escucharon, todo lo que pudieron incorporar, comprender, lo hagan en este momento con esta escucha porque tiene un gran mensaje, solamente comenzando por el título, ¿sí? ¿Sí? Para que ustedes lo lean. Hay que buscarse un amante. Hay que buscarse un amante. Y ya lo van a entender por qué. Ahí empieza su autoconversación. Ahí empiezan sus interpretaciones. Ahí es donde debemos empezar a hacernos cargo. ¿Sí? ¿Cuál es nuestra conversación? Y dice de la siguiente manera, Ah, bueno, este escrito es de Jorge Bucay, argentino, conferencista, psicoterapeuta, espectacular, todavía vive. Dice, muchas personas tienen un amante y otras quisieran tenerlo. Y también están las que no lo tienen o las que lo tenían y lo perdieron. Y son generalmente estas dos últimas las que vienen a mi consultorio para decirme que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio. Falta de voluntad, pesimismo, crisis de llanto o los más diversos dolores. Me cuentan que sus vidas transcurren de manera monótona y sin expectativas, que trabajan nada más para subsistir y que no saben en qué ocupar su tiempo libre. En fin, palabras más, palabras menos, están verdaderamente desesperanzadas. Antes de contarme esto, ya habían visitado otros consultorios en los que recibieron la condolencia de un diagnóstico seguro, depresión y la infaltable receta del antidepresivo de turno. Entonces, después que los escucho atentamente, les digo que no necesitan un antidepresivo, que lo que realmente necesitan es un amante. Es increíble ver la expresión de sus ojos cuando reciben mi veredicto. Están las que piensan, ¿cómo es posible que un profesional despache tan alegremente con una sugerencia tan poco científica? Y también están las que, escandalizadas, se despiden y no vuelven nunca más. A las que deciden quedarse y no salen espantadas por el consejo, les doy la siguiente definición: amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos, y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno, lo que nos deja saber que la vida tiene motivación y sentido. A veces nuestro amante lo encontramos en nuestra pareja, en otros casos en alguien que no es nuestra pareja. También solemos hallarlo en la investigación científica, en la literatura, en la música, en la política, en el deporte, en el trabajo cuando es ocasional, en la necesidad de trascender espiritualmente, en la amistad, en la buena mesa en el estudio o en el obsesivo placer de un hobby. En fin, es alguien o algo que nos pone de novio con la vida y nos aporta, perdón, y nos aparta del triste destino de durar. ¿Y qué es durar? Durar es tener miedo a vivir. Es dedicarse a espiar cómo viven los demás. Es tomarse la presión de ambular por consultorios médicos. Tomar remedios multicolores, alejarse de las gratificaciones, observar con decepción cada nueva arruga que nos devuelve el espejo, cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol y de la lluvia. Durar es postergar la posibilidad de disfrutar hoy, esgrimiendo el incierto y frágil razonamiento de que quizás podamos hacerlo mañana. Por favor, no te empeñes en durar. Búscate un amante. Sé tú también un amante y protagonista de la vida. Piensa que lo trágico no es morir. Al fin y al cabo, la muerte tiene buena memoria y nunca se va a olvidar de nadie. Lo trágico es no animarse a vivir. Mientras tanto, y sin dudar, búscate un amante. La psicología, después de estudiar mucho sobre el tema, descubrió algo trascendental. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida. Jorge Bucay. Espectacular. Genial, genial escrito. Maravilloso. Espero lo hayan escuchado y espero, seguramente, hayan interiorizado, se hayan llevado el mensaje. Ahora les quiero preguntar, ¿dónde quedó eh, la enfermedad? ¿Dónde quedó el pago de la factura? ¿Dónde quedó esa autoconversación? Porque si tú me escuchaste atentamente, te llevaste un tremendo mensaje. Esta lectura la voy a compartir en los grupos, ¿sí? Con la autorización de Leonardo, para que lo tengan, para que lo impriman, para que lo compartan con quien ustedes quieran. Es una lectura bien interesante. Entonces, búscate un amante, que es lo más interesante. Y escuchemos, líderes, escuchemos, sepamos escuchar. Es importantísimo. Cuando sabemos escuchar, nos estamos poniendo en la posición del otro. Generamos, vuelvo y repito, empatía. Muy muy importante, empatía. Nos ponemos en la posición de la otra persona. Ustedes ni se imaginan todos los mensajes que yo he recibido en estos últimos 15 días. Y yo escucho atentamente y escucho y les envío audio, poco escribo, audio, 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 audio para que las personas se sientan acompañadas. Qué e interesante, muy interesante, es real que el 98% de esas personas me buscan por un consejo, por una palabra, eh, para que los guíen el proceso de la plataforma, por la beca. A mí no me han llegado, si acaso, dos, tres personas eh, diciendo que qué vamos a hacer, eh, que, en fin, emitiendo una serie de palabras y yo simplemente suelto. Porque hay que soltar, ¿sí? Porque si yo no me doy cuenta de mi autoconversación, pues simplemente me engancho emocionalmente con esa otra autoconversación y ya perdí el año. ¿Mm? Entonces, yo lo que digo a las personas, mire, estudien Coaching Ontológico, desarrollen distinciones, avancen, dense cuenta, transformen, aprendan a observar. Más que aprender a observar que no estos maravillosos ojos, hay que aprender a observar. Con los, o con los ojos de la mente, trascender, avanzar, no nos quedemos estancados. Y si nos quedamos estancados, nos damos cuenta, ¿sí? gestionamos, hacemos algo y avanzamos y seguimos y seguimos. Porque en el mundo vienen muchas cosas por pasar. Muchas cosas. ¿Y qué nos estamos diciendo? ¿Qué nos estamos creyendo de esas otras personas que están a nuestro lado? que nos estamos creyendo de papá, de mamá, del noticiero, no significa que sea malo, porque yo creo que estos procesos no son ni buenos ni malos. Estos procesos son necesarios, necesarios. Todo esto que está pasando es necesario. Lo importante es nunca, nunca volver a caer en el mismo error, ¿sí? Porque ya está, entraríamos en el campo de la torpeza fuerte pero interesante. Los errores son importantes, los errores en la vida para aprender, pero si yo vuelvo y cometo el mismo error y vuelvo y cometo el mismo error, ya me estoy convirtiendo en una persona torpe. ¿Vale? Eh, bueno, cerca de 1.400, 1.500 personas en sala. Muchísimas gracias, Leonardo, agradecerte enormemente la oportunidad que tú nos das. Y hablo en nombre de los conferencistas, de los coaches, de quienes, de quienes estamos eh, presentes, de poder compartir con tantas personas. ¿Mm? A mí hoy me decían algo y lo escuché tan, tan, tan atentamente. Me decían, Jaime, pero tú a quién le estás siendo fiel? ¿A quién le estás siendo fiel? ¿Y saben cuál fue mi respuesta? Salió así. Y, Mire, yo no le estoy siendo fiel a una, a una sola persona, ni a dos. Estoy siendo fiel a toda una comunidad. A toda una comunidad le estoy siendo fiel. Porque yo no entré a SOE ni a la CMC y ahora a Sunrise para ganar dinero. Yo entré para seguir elevando mi estado de conciencia, para seguir aprendiendo, para seguir enseñando, para seguir mostrando. ¿Sí? Porque mientras que nosotros nos quedemos en un mismo estado, pues es que es tan fácil de comprender vamos a seguir obteniendo lo mismo. Nosotros tenemos que elevar, elevar estándares, elevar niveles a todo nivel, no solamente la escucha, todo, conciencia, vista, todo, absolutamente todo, 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 todo. Bueno, Leonardo, muchísimas gracias. Creo que estamos en, en tiempo. Estamos súper bien. Así es, Jaime, campeón, ¿cómo estás, querido? Bueno, felicitaciones. Sí, sí, a ver si se escucha ahí. ¿No? Yo escucho, yo escucho perfecto, yo escucho perfecto. ¿Tú estás escuchando sí. a Leonardo? Sí, sí, yo lo escucho, yo lo escucho. Bueno, bueno, perfecto, Ale, si me estás escuchando. ¿Algo está pasando? Jaime, no sé qué pasará. A ver, eh, tenemos, Jaime, bueno, muy buen el aula, como siempre, una de las distinciones centrales que es la escucha, el coach justamente vive en la escucha y un líder lo que tiene que hacer es escuchar lo que está faltando justamente, ¿no? No solamente en su, en su equipo, en su empresa, en la sociedad, en la comunidad, convertirse en un cazador de miedos. Tenemos a, a Matías, un, un líder también dentro de la compañía que además ingresó del lado del deporte y vio todo el proceso de hace un tiempo atrás de apertura, de crecimiento. Y seguramente tiene unos minutos para compartirles a todos los que están más de 1.600, 1.700 dispositivos. Hoy tuvimos otros 1.000 dispositivos, son aproximadamente mil 4.200 personas todos los días siguiendo esta formación, entrenándose como coaches, desarrollando habilidades, competencias, coaching en tiempo real. Eh, Mati, no sé si estás ahí y por favor, Ale, le podés abrir el micrófono a Matías, así nos trae su mirada, su testimonio y ahí continúo con ustedes con el coaching. Gracias, Jaime. Espectacular. Sí, ya, ya estoy ubicando a Mati para abrirle el micrófono, Leo. Muchas gracias. Esperamos dos, un minutito, Leo, que se le, se le desconectó el, el, el zoom y me dio que ah, está Ah, okay. bueno. Está bueno, bueno. Sostenemos ahí unos dos minutos mientras va entrando. Importante el aula de Jaime hablando, ¿no? Esto de las víctimas que siempre están con el es que, es que, es que. Quizás es interesante cambiar el es que, es que, es que por el hay que, ¿no? Hay que, hay que hacer, hay que poner, hay que avanzar. Hay que creer, hay que seguir adelante. Es una manera de mirar la vida, una manera de pararse en, una, en un mundo donde estamos hoy líderes que hace falta tanto liderazgo, tanta presencia de valores. El año pasado yo traía varias veces la enseñanza de que lo que hay es ausencia, ¿no? Ahí está Jaime, no sé si me estás escuchando Jaime ahora. Sí, buenísimo. Entonces, claro, como hay ausencia. Hay que traer la presencia, porque lo que hay es ausencia de escucha. Entonces traemos, eh, eh, bueno, el coaching es eso, ¿no? Es traer la posibilidad en presencia para que se, obviamente se transforme el contexto, ¿no? Entonces traer la paz que hace falta, la escucha que hace falta, el compromiso que hace falta, y justamente si las cosas no están bien, un líder puede decir, bueno, yo voy a traer y poner justamente lo que está faltando. Para que las cosas empiecen a estar bien, en vez de estar describiendo y contando y hablando mal de los demás, un líder se hace cargo, ¿no? La responsabilidad, responsability, no la habilidad para dar respuesta. Lo tenemos a, a Matías para que nos traiga su mirada, su testimonio, a ver si Mati, tenés ahí este audio, ¿escuchás bien? Ahí, escucho perfecto. A ver no, no. si, si me ven ahí sale. Se, sale ve, justo una, se, ve, una se ve, se ve y se escucha. Se ve y se va. escucha. Ahí está, perfecto. Adelante, Matías, Ahí contanos está. lo que tengas en, en, en tu corazón y tu experiencia, adelante. Bueno, primero compartirles a todos buenas noches, para todos de todas partes donde nos están escuchando. Eh, yo llegué a SOE a mediados del año pasado, a principios, marzo, abril del año pasado. Eh, venía con mi emprendimiento trabajando, tengo un emprendimiento que funciona aquí en Argentina, eh, y bueno... A lo largo de los días que iban pasando, entré como al equipo de fútbol, a formar parte de, del primer equipo de Deportivo Zoe. Cuando llegué me encontré con algo atípico en el fútbol argentino, de un lugar ordenado, donde funciona toda la perfección, cuerpo técnico de primera, eh, instalaciones eh, de primer nivel. Entrenamos en Deportivo Español, eh, club que cuando llegó a la empresa estaba con meses de sueldo. Adeudados, instalaciones eh, arruinadas, baños clausurados y de a poquito se fue organizando. Se le pintó el estadio, se arregló el pasto, se arreglaron las canchas para las inferiores, se arregló la pensión eh, y de a poco vi ese crecimiento como cuando Soy llegó a Español y como nació el equipo, el primer equipo de Soy como fue creciendo. Bueno, desde la parte que me tocó vivir, primero muy como espectador y muy inexperto en el, en el tema, ver como chicos que sinceramente no tenían nada, viajaban desde muy lejos hasta Capital para poder tener la posibilidad de jugar al fútbol porque en otros lugares no lo habían tenido, pasaban a tener un viático que los ayudaba a movilizarse, que los ayudaba a comer, muchos con ese viático sinceramente ayudaban a las familias porque ganaban por semana, capaz que lo mismo que los padres trabajando. En laburos y changas que, que tenían Eso lo vivencié eh, Y la verdad que era muy lindo Porque nosotros tenemos Un plantel de 60, de 60 chicos que, que desde 16 A 27, 30 años Que forman parte de toda esta familia eh, Encima no solo que se les ayudaba Y que tenían una posibilidad distinta De otro ingreso Sino que muchos de ellos empezaron a estudiar Se acercaban a las oficinas para estudiar trading me acuerdo que al principio, las primeras prácticas, los chicos mismos me comentaban y, y te dabas cuenta del origen de esos chicos, de cómo la venían luchando. Eh, che, mirá, me acercaron a esta posibilidad de estudiar trading, otros se habían enganchado con coaching, estaban reentusiasmados y iban generando un avance, porque con lo que tenían, desde lo poco, con lo que habían iniciado, estaban generando una nueva posibilidad, estaban capacitándose, estaban generando nuevos ingresos. Eh, se entrenaban todos los días y así fue como me empecé a meter, primero con el miedo a lo desconocido, porque sinceramente era algo novedoso, que la propuesta era abrumadora, tenaz, como dice Leo, eh, y me fui metiendo y cuando fui conociendo gente, me acerqué a las oficinas, yo también me fui formando, inicié con las capacitaciones en coaching. Entré en el mundo del trading, que hasta el momento para mí era desconocido. Empecé a tener una wallet donde operaba, iba generando un ingreso. Eh, entonces me adentré en eso que era Zoe. El equipo, le cuento para los que no saben, participa en una liga del Consejo Federal, o sea, está preparado como para ingresar a la tercera división del fútbol argentino, al Federal A. Para llegar a esa división hay que jugar una liga, que es la liga regional, en nuestro caso, Líder Sur. Y Zoe la ganó en primera. Reserva y Sub 18, las tres divisiones que presentó, habiéndose creado el club en marzo del año pasado, las ganó y se ganó los tres campeonatos invictos. Por ende, en más de veintipico de fechas, 22 fechas exactamente de las tres divisiones, no se perdió ningún partido con un promedio de gol de tres goles por partido. Chicos que iniciaban un club en marzo del año pasado, esto es real, está en las estadísticas. Para que cualquiera que tenga alguna duda la chequee. Eh, entonces, no solo que esto que contaba antes de la ayuda a los chicos, la formación, el acercarles un viático, el, un lugar para entrenar, contención, porque se acercaba siempre alguien de la empresa a dar coaching y una palabra de aliento a, la, a los chicos que, que venían con esas conversaciones internas que a veces te frustran y más en el deporte se ven muy reflejadas y se acercaban a hablar. Un cuerpo técnico de. Ocho profesionales, desde fisioterapeutas, técnicos, ayudante de campo, probador físico, coach que, deportivo que venía a asistirnos. Entonces, con toda esa contención, se creó un grupo de trabajo de más de 60 jugadores que, como les conté, ganó los tres campeonatos que disputó de forma invicta. Obviamente que no es poca cosa, eh, porque y, y en, en la liga misma se decían: ¿de dónde salieron estos locos?, porque había equipos que hace más de 12, 15 años que disputan ese torneo que ganaron de esta manera, haciendo de local en un estadio profesional como el de Español. Y de esa manera llegamos al regional para ingresar al Federal A. En ese regional llegamos hasta semifinales. Les cuento también, para los que no saben de esto, es muy difícil ya acceder, porque hay que ganar una liga previamente, que es esa que les conté que ganamos, y una vez adentro del regional, te topás con equipos profesionales que tienen algunos más de 100 años de historia, que vienen luchando y trabajando. Y Zoe parecía un equipo formado hace 100 años, con indumentaria de primera, íbamos en viajes a todos los partidos con micro, con comida para los chicos, para que el que no podía comer en la casa podía comer ahí en las oficinas. Entonces, sinceramente, es un trabajo sostenido que obviamente requiere una inversión, una inversión que no te vuelve, porque no es que eh, no nos dieron tiempo a que el proyecto continúe, porque no solo quiero aclarar que en este lapso de armar un plantel de 60 jugadores, de haber salido campeones invictos, se mandaron más de 25 jugadores al exterior, porque como bien sabían, soy trataba de tener presencia en varios equipos del mundo. Había tres en Tailandia, uno en España, uno en Andorra, uno en Paraguay, Nicaragua, acá en Argentina cuatro equipos. Eh, entonces el trabajo que se estaba haciendo era muy profundo en cada una de esas instituciones. Leo pretendía de que en cada lugar donde estaba la marca haya gente del equipo de él que pueda eh, compartir la idea compartir la, los pensamientos de, de, de la empresa no es que sea solo poner plata para que el club mejore sino que esa plata está acompañada por este trabajo profundo desde la de abordar al, al jugador y al profesional en todos los aspectos que está acompañado que pueda crecer formarse por eso en muchos de los casos Chicos se acercaban a, a invertir en su educación y formaban parte de las capacitaciones y los cursos que, que la empresa ofrecía. Y bueno, así muchos de los chicos eh, tuvieron la posibilidad, obviamente con la inversión de la empresa, de, de viajar a Tailandia, de viajar a España, de viajar a Andorra, de viajar a Paraguay, de viajar a Nicaragua. Y en cada caso hay. Eh, Pequeños logros, obviamente, de chicos de que no habían salido ni siquiera del país. De los 60 jugadores que les conté antes, 45 chicos hicieron el pasaporte por primera vez, todo pago por la empresa y todo gestionado por la empresa, que tampoco es poca cosa, porque es un documento que queda de por vida, no es que, que se les compró un botinero o un botín, que dicho sea de paso, también se les compró. De los 60 jugadores que estaban, a más de la mitad del plantel, cada vez que se acercaban a pedir una ayuda a cualquiera de las personas que estaban relacionadas en la empresa, se les compraba un botín, se les pagaba un viaje, se les pagaba un viático, se les pagaba un premio. Y así, de esa manera fuimos creciendo, así llegamos al regional, así llegamos a la semifinal del regional, avanzamos los seis partidos de llave de grupo, idas y vueltas, contra equipos, como les contaba antes, súper formados, con otra experiencia, con otra experticia en estos torneos. Y así todo. Eh, nosotros dimos pelea y tuvimos una performance excelente. Eh, esto es cómo yo conocí a Zoe, cómo llegué, cómo lo, me fui metiendo. A fin de año, cuando nuestro equipo ya estaba avanzado eh, y con varias conversaciones con Leo, me dio la posibilidad de trabajar y ser uno más dentro del staff de, de fútbol, agarrar el rol de manager deportivo. Hacerme cargo de, de esos jugadores que estaban dando vueltas por el mundo y que obviamente la empresa tenía que estar presente para saber cómo andaban, qué necesitaban. Entonces nos pusimos a trabajar en conjunto. Les cuento que dentro de toda esta locura que estamos viviendo en los últimos 30, 45 días en SOE, porque hasta el 31 de enero eh, se han mantenido las cosas haciendo un esfuerzo tenaz para pagar hasta lo último y hasta todo lo que se podía dentro de lo que iba ingresando la empresa. De, a, la semana pasada, eh, con, bueno, con mi gestión a través de, del apoyo de Leo, con lo que va haciendo desde afuera, le pagamos el pasaje a dos colombianos que teníamos jugando acá, porque también teníamos dos pensiones habilitadas, con más de 10 chicos viviendo, dándoles comida, techo, viáticos para que lleguen al entrenamiento, todos estaban viviendo acá. Eran chicos que traíamos para jugar desde Colombia, que venían, que venían de Perú, que venían de Uruguay y que los teníamos participando en estos equipos que les damos una posibilidad de mostrarse al mundo y obviamente a raíz de esta locura y esta corrida de los últimos 45 días, les tuvimos que dar la posibilidad de que vuelvan a su a su país, obvio que no es barato cada cosa que hacemos desde acá de, la Arge de Argentina, con impuestos y con locuras de cosas, que pagás más de impuestos que de pasaje, pero tampoco eso se habla mucho en la tele, eh, así todo, se le pagó el pasaje, para que cada chico vuelva a su lugar de origen, con, obviamente con esos gastos de que pueda tener en el medio del camino de comida y todo también cubierto, eh, entonces esto lo quería contar porque es algo que pasó, hace siete días, el, el sábado menos, estoy, estoy exagerando, el sábado fue hace tres días que los chicos viajaron y volvieron a Colombia, que chicos de Tailandia volvieron a Colombia, que chicos de Tailandia volvieron a Argentina, entonces dentro de esta locura se está ayudando a que cada uno pueda volver a tener su vida ordenada, porque lamentablemente esto nos repercute a nosotros porque hoy por hoy el, el plantel y, el, y todos los planteles en los que soy participaba activamente, eh, y son una, que son una inversión constante para la empresa, eh, nos vemos en un parate. Obviamente que seguimos trabajando, seguimos entrenando, se sigue apoyando, el equipo sigue entrenando todos los días, preparados para la liga que viene o para lo que haya que afrontar a futuro. Eh, entonces quiero dejar en claro para todos los que están escuchando que se siga apoyando que se sigue trabajando y se sigue cambiando la vida de todos esos chicos que hoy están teniendo esta posibilidad desde lo que hoy nos toca obviamente antes cuando íbamos a llegar a, la, a las ligas estas que jugamos parecíamos el PSG donde juega Messi porque era la verdad que nos faltaba nada llegábamos con un equipo de primera división y esto es así llegábamos con un equipo de primera división con micro y con todo incluido hoy nos tenemos que adecuar a lo que toca porque obviamente hay otras cosas a las que hay que ponerle foco. Hoy es más importante que el que esté en una situación de emergencia y que esté involucrado y sintiendo más estas corridas y esta, esta situación que estuvimos atravesando en este tiempo, eh, a, a asistir a esas personas antes que, que, a, que apoyar estos proyectos que, que tenía la empresa. Entonces, bueno, por el momento nos encontramos sosteniendo, asistiendo. Eh, ayudando a todos aquellos que le podamos dar una mano. Eh, bueno, ahí Leo, la verdad que está haciendo un laburo, un laburo impresionante desde donde está, donde le toca, para que, para que podamos darle una mano a todos, que no quede ninguno suelto por ahí, sin la posibilidad de entrenar, sin la posibilidad de, de acercarse a estudiar. Hay chicos que en, en la nueva plataforma ya están todos inscriptos, que quieren seguirse formando, que están tomando la, los cursos de los Zoom. Así que bueno, era compartirles un poquito mi experiencia desde el lado del deporte, de lo que se hacía, es una porción de lo que había en Zoe. Así que bueno, ¿cómo estás, Leo? Buenas noches. ¿Qué tal, Mati? Bueno, gracias por el testimonio. Es importante que la gente, quizá la que es nueva o la que lleva tiempo, conozca un poquito todo lo que tiene que ver lo relacionado con el deporte. Vos sabés que nosotros tenemos coaching deportivo, y bueno, estábamos en total con 11 equipos. Hoy prácticamente estamos viendo si podemos, aunque sea, sostener uno. Eh, ¿A qué horas te, te levantas, Matías, todos los días? Seis y media de la mañana. Seis y media de la mañana. Bien. ¿Y dónde están entrenando ahora? En Parque Sarmiento, en, en Capital Federal. Tenemos ahí siempre, estamos haciendo pretemporada ahí. Bueno, fantástico. Gracias sí, sí, por sí. el compromiso. Mandar un saludo a todos los muchachos. Que sepan que. Estamos poniendo y sosteniendo dentro de todo lo que se puede. Administramos los recursos de la manera que podemos mientras nos vamos consolidando, fortaleciendo. Esto es coaching en tiempo real, es para que las personas puedan ver eh, en medio de un mundo eh, tan perverso, no tan, tan desleal, tan tan poco respetuoso. Eh, yo creo que soy estaba para dentro de dos, tres años, estar en primera división. Eh, en una Argentina donde este donde vos sabés muy bien que, que hay árbitros que cuando empezaban los partidos nos han echado dos, tres jugadores en el primer tiempo, buscando que obviamente no pasemos de ronda, no clasifiquemos. Bueno, esto es parte de la decadencia eh, que toca todas las áreas. Vas a la salud y, y nada, eh, también pasa lo mismo, vas al deporte. Es lo mismo. Entonces se metió el sindicalismo argentino y el populismo en todos lados. Gracias, Mati. Me quedo con la gente. Te podés quedar ahí. Voy a estar trabajando un poquito más de coaching y luego me voy a la sala privada, como todas las noches. Dale, Leo. Muchas gracias. Un abrazo para vos y para con, toda la gente. Gracias por dejarme compartir esto. Y bueno, estamos acá apoyando y sosteniendo. Dale, gracias, gracias. Ale, eh, ¿se puede abrir pantalla? ¿Está todo bien? Dale, Leo. A ver perfecto. si podemos. Bueno, gracias. Vamos a compartir. Entonces, muy buenas noches a todos. Felicitaciones, una vez más, por estar ahí. Siempre es bueno tener un cuaderno, un lápiz. El dicho que dice, preferible un lápiz corto que una mente larga. Eh, estamos en un año de mucho aprendizaje, de mucho crecimiento, superando día a día, ya este tiempo que les vengo diciendo que hay cosas que no se resuelven, pero hay que superar y se superan con compromiso. Y hablando de compromiso, mientras estaba compartiendo nuestro coach Jaime Santa, que además lleva prácticamente cinco años en la organización, al servicio, presente, como todos, a veces más arriba, un poco más abajo, pero nunca corriéndose del camino, dice acá, la realidad se forma alrededor de un compromiso. Pusimos un compromiso que era... Que eso es algo campeón, y la realidad se forma rol de un compromiso. Pusimos un compromiso, hacer aulas todas las noches, y la realidad se forma alrededor de un compromiso. Me parece que es importante, líderes, para los que están por primera vez, o los que ya llevan tiempo, que podamos nosotros activar el poder del compromiso. Yo tengo un video, incluso, que se llama El Poder del Compromiso, creo que lo vieron, no sé si 30, 40, 70 mil personas, está en YouTube, en las aulas de Vía Lab, que en ese momento yo le alquilaba a Jürgen Clary eh, Recuerden que todo comenzó con una palabra, ¿no? incluso en el Evangelio Juan dice, y, y el verbo se hizo carne. El verbo es el proyecto, es la palabra que se hizo carne. O sea que hay un poder en la palabra que se manifiesta. Parece a mí que muchas personas no logran entender el poder que tienen las palabras. ¿Y cómo nosotros podemos activar la ley del pensamiento, la ley de la palabra, y traerlo al plano natural de los cinco sentidos? Entonces está el reino espiritual, obviamente luego viene el reino mental y conversacional, y luego viene el plano físico. ¿Qué creo yo que pasa con muchas personas por el nivel de conciencia en el que están, la educación que han recibido y todos los impactos visuales que tenemos de publicidad, ni hablemos las redes? Y todo el enganche que hay, situaciones que ocurren, las personas terminan en el estadio más bajo, se mueven desde el pienso y luego existo, y algunos existen este, en medio de circunstancias que no son las mejores, y eso termina como programándolos y lo lleva a medio como de las narices por 20, 30, 40, 70 años sin dejar nada trascendental en la vida. Quédense con este primer principio, ¿no? Ahora mismo 1.800 personas, dispositivos conectados, más las personas que estuvieron hoy, más de 4.000 personas todos los días tomando coaching en sunrise.coach. 66.000 personas inscritas en los 4 o 5 días que acaban de, de pasar desde el viernes hasta hoy, en un fin de semana en el medio. La realidad se forma alrededor de un compromiso. Fíjate a qué estás comprometido, pero compromiso nivel 5, ¿no? Compromiso por encima de las circunstancias, un compromiso que sea más grande que mis conversaciones internas, un compromiso que pueda ordenar, liderar mis pasos y dejar de lado los estados de ánimo, la frustración, la tibieza, el niña ñaña de mucha gente que a veces no logra poner delante entonces la visión. En el ABC, eh, la B es con la V, la B corta, se dice en Argentina. A, B, C, es actitud, visión y compromiso. Fíjate todos los días cómo estás de actitud, cuál es tu visión, hacia dónde vas y cuál es el compromiso que te va a mover. En medio de circunstancias a veces que no son las mejores, no son las ideales, pero a veces son las necesarias para que nos encontremos entonces con nuestra mejor versión. Vamos trabajando, vamos avanzando, vamos generando entonces nuevos slides, nuevos logos. Algunos, obviamente, eh, observadores criticones salen a, a criticar lo primero, lo primero que obviamente así empieza una empresa que nace rápidamente, que cambia rápidamente, que se transforma rápidamente, y ustedes lo ven en tiempo real, cómo lo vamos haciendo, cómo lo vamos creando. Teníamos la visión de llegar a 20.000, luego a 25.000, luego a 30.000, luego dijimos, bueno, vamos a 40, luego 50, luego 60, hoy tenemos más de 66.000 personas inscritas. Y todos los días estamos empezando a hacer que las cosas pasen. En circunstancias que no son las ideales, estamos ya generando mucho más que algunas empresas que les encantaría poder hacer algo de lo que nosotros estamos haciendo. Así que los meses que se vienen son meses desafiantes, nadie nos va a regalar nada, pero si nos vamos encendiendo y nos vamos empoderando y nos vamos uniendo, tenemos por delante un futuro que realmente es apasionante. Suelo decir muchas veces... En mi seminario, si naciste original, ¿qué haces viviendo copia? Y algunos ahí andan copiando, replicando, sin investigar, sin buscar profundidad, muy en lo superficial, eh, llevados por una cultura, por una corriente de un trabajo que no tiene que ver nada con lo que han sido traídos o llamados, propósito de vida, no ponen al servicio todos los talentos. Los que lo están haciendo, pues mis felicitaciones. Los que ven que todavía se están aburriendo en el día a día, sería bueno ver qué te falta de emoción, qué te falta de, de arriesgar un poquito más, de salir de lo conocido, de la rutina, y del más de lo mismo. Así que ahí vamos, líderes, construyendo día a día. Tengo para compartirles, hoy es un poquito en honor a Albert Einstein, dice, si todo te da igual, estás haciendo mal las cuentas. Hoy mucha gente reina la apatía y la indiferencia, no aparece ni para hacer una promoción ni una publicación ni una bienvenida. Eh, Albert Einstein dice: temo el día que la gente publique frases que nunca dije. Interesante, Albert Einstein. No anticipándose al futuro y al desenfoque de una porción de la población de hoy eh, que inventa, que, 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 que crea cosas que no son. Todos somos muy ignorantes, dice Albert Einstein. Lo que ocurre es que no todos ignoramos las mismas cosas. Así que bueno, en un principio que dice, ¿no? También filosófico, solo sé que no sé nada, que vivimos en una especie de, de ceguera. Vieron que nos han dicho que todos nosotros tenemos un punto de ceguera. En realidad lo que nosotros tenemos es un punto de vista en un mundo de ceguera. Eh, y la clave está en lo que no conocemos, que no conocemos, en lo que no sabemos, que no sabemos. Por eso si vos querés vivir en un mundo de certidumbre, obviamente eh, es la fórmula secreta para el fracaso. Hay que avanzar por lo desconocido para ir a donde nunca fui. Tengo que ir por donde no sé, pero obviamente tengo que ir por donde no sé, pero con relaciones, con habilidades y competencias que me permitan surfear en el mar de las circunstancias. Y esto es lo que estamos haciendo y esto es lo que queremos compartirles. En esta noche voy a compartir algunos principios y después me voy a la sala privada con los líderes que están en las mentorías. Recuerden todos los que quieren mentorías privadas. Simplemente, si sos nuevo, tenés que activar una membresía de 100 dólares que trabaja para ti, que se convierte en 120, que va a tu oficina virtual, pedísela a la persona que te, que te pasó el link y además preguntale cómo se hace para entrar en la era digital y no necesitar ir a trabajar para cambiar tiempo por dinero, sino aprender a cambiar dinero por resultados y ese resultado lo podés lograr en un día, lo que en otros lugares te va a tardar mínimo una semana. La percepción, si vamos a hablar de algo básico de definición, es la manera en que la mente interpreta desde sus sentidos para poder tomar conciencia y darle un significado a las cosas. Recuerden que desde el coaching decimos las cosas no tienen significado, yo soy el que las doy. Entonces, eh, permítame trabajar, acá hay una frase muy poderosa que luego voy a profundizar con los líderes al final, pero triunfar es poder quitar de tu percepción. Cualquier idea de sufrimiento o de carencia. Y alguno puede decir, ¿pero cómo querés que no sufra? Bueno, el sufrimiento es interpretativo. Simplemente, fíjate si en vez de juzgar, opinar, enjuiciar, simplemente podés observar, tomar distancia, convertirte en el testigo de tus pensamientos, ser libre del mundo emocional. Lo que sucede es una experiencia. Lo que está pasando ahí, vos lo podés vivir como vos elijas vivirlo y tu nivel de conciencia elija vivirlo. Hay algunos que estuvieron dispuestos a poner el cuerpo, su vida, siguieron adelante, no se perturbaron. En el momento de la perturbación, pues simplemente alinearse, centrarse o tener una estrategia. Y obviamente quitar la percepción de la carencia. Porque si vos crees que careces de cosas, pues entonces obviamente estás en lo cierto y vas a salir a manifestar tu mente, porque como eres adentro, es afuera, y esa mente se manifiesta, y la mente se manifiesta a través de la realidad. El verbo se hizo carne, se manifiesta lo que hay en tu corazón, en lo íntimo de tu ser, porque cuál es el pensamiento en su corazón, así él es. Eh, dice el rey Salomón en los proverbios. Importante, líderes, que nosotros podamos entonces en estas aulas ir buscando un nivel de profundidad, de entendimiento, de un despertar, de un darnos cuenta, de un hacernos cargo, de ver cuánto tiempo me quedo enganchado y sufriendo. ¿Le estoy cediendo mi poder personal? ¿Hay alguien de los casi 2.000 dispositivos conectados, cerca de 3.000 personas, que cree que el poder está afuera? ¿No será que vos le cediste tu poder personal a algo o a alguien que está afuera? ¿Qué tal si esta noche recuperas tu poder personal? ¿Qué tiene que ver con tu lenguaje, con tu conversación? Y esto es lo que les quiero compartir un poco en el día de hoy. No tengo mucho tiempo, estuve compartiendo hoy a la tarde los cinco condicionamientos. Ahora les quiero convidar, compartir algunas miradas sobre la percepción. Tomen lo que les interese, lo que les gusta, lo que les hace sentido, lo que no, déjenlo de lado, lo tiran a la basura, pero es importante que todos los días vayas incorporando nuevas distinciones, porque nosotros miramos con los ojos, como decía Jaime, o también en el oído, obviamente, vamos a oír, pero escuchar ya tiene que ver con interpretar, ¿no? No es solamente un acto biológico, sino... Ya tiene que ver con una parte de la percepción que nosotros tenemos desde la escucha y cada uno escucha de acuerdo al modelo mental que tiene entonces si vos te aprendes a mantener fino centrado enfocado sembrando creyendo en una frecuencia elevado tu conversación como no cedes el poder personal te mantenés arriba entonces llega una llamada viene un socio aparece una venta viene un recurso viene una idea se empiezan a unir cosas si vos perdés tu poder personal, entras en una frecuencia baja, dejas de confiar, dejas de creer, entonces claro, le cediste tu poder personal y te vas a, a meter en un espacio de ceguera muy importante. Ves tus pensamientos repetidos afuera una y otra vez, tanto para el crecimiento o la chatura, la mediocridad, el enojo, la apatía y la frustración. Porque ese pensamiento se manifiesta a través de la realidad. Por eso la escritura dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, tu mente, porque de ahí mana la vida. Entonces, ¿qué estaremos escuchando? ¿A quién estaremos escuchando? ¿Por dónde viene la fe? ¿Cómo hago para que me aumente la fe? ¿En qué tengo que creer? ¿Cómo me tengo que relacionar? Esto tiene que ver entonces con el coaching ontológico y mucho más, porque ustedes saben que nuestra escuela es mucho más que una escuela de coaching ontológico hablando de Albert Einstein dice, un día Albert Einstein escribió eh, en su pizarra y puso ahí eh, 9x1, 9x2, 9x3 9x4, 9x5, 9x6 9x7, 9x8 9x9 y 9x10 cuando puso 9x10 obviamente estaba puesto el 91 en vez del 90, de inmediato todos los alumnos empezaron a reír de él por haber puesto mal una sola respuesta él solo esperó que se callaran y dijo, hice nueve respuestas correctas, nadie me felicitó, mientras cometí un solo error, todos se rieron de mí. En fin, nadie notará lo bueno que hagas, siempre buscarán el mínimo error para criticarte. Tú solo sigue con la frente en alto e ignora todo lo malo. Palabras de Albert Einstein. Me hace reír que yo hago todos los días más o menos 20, 20 slides del PowerPoint y cuando eh, hay uno o dos, el otro día era uno, que tenía mal una palabra, una letra, la pusieron incluso en las redes sociales. Qué interesante, ¿no? 20 PowerPoint donde uno está compartiendo incluso gratuitamente, pero los observadores escasos, mediocres, empobrecidos, enfocados siempre en el error. Hoy pasó hasta en el grupo de liderazgo. Una palabra que había estado mal escrita con una I, lo repitieron como siete veces, pero... Cuando hay algo bueno, un hecho lindo, poderoso, para felicitar, aparecen una o dos personas, pero para el error les encanta hablar, les encanta publicar, les encanta mostrar los errores de los demás. Será por eso que quizá Jesús dijo, ¿por qué no miras eh, la viga que tenés en tu propio ojo? Interesante, líderes, que empecemos a mirarnos y también a valorarlo de afuera, ¿sí? porque si vos lo que siempre ves es lo que está mal, la pregunta es, ¿qué estarás enfocado? Y que no podés además aprender porque estás justamente enfocándote en encontrar un error. Entonces, todo lo que está bien es, el, es, tan, es tan chato el nivel de bajeza y de, y, y de ceguera que, obviamente, el observador toma el entrenamiento y se va igual o peor que como estaba. Principio de la percepción: no existe otra realidad excepto la que hay dentro de nosotros. Hasta que no nos haga, hagamos cargo de eso seguiremos siendo víctimas. ¿sí? La realidad que hoy vivimos en todo el mundo tiene que ver obviamente con la gran masa ¿eh? y toda la conciencia eh, que hay a nivel mundial y hay un, un, una parte colectiva, no un subconsciente colectivo. Entonces en el coaching decimos que mi conciencia es mi única realidad. No sé cómo te fue hoy, cuánto generaste hoy, cuántas vidas tocaste hoy, a cuánto asististe hoy, a cuánto financiaste hoy. ¿A cuántos jugadores les diste una oportunidad para que se sostengan, para que se mantengan, para que puedan jugar? Bueno, ¿o a cuántos chicos acompañaste para que tengan un proceso y puedan seguir adelante, o con comida, con estudio? Cada uno eh, que, que revise simplemente su corazón, y qué estás haciendo vos dentro de la organización, en vez de lo que hace la organización solamente pensando en vos. Quédense con ese principio, es muy importante, líderes. Y felicitar a todos los que están creciendo, avanzando, porque hay algunas personas con las que hablo todos los días. Eh, por supuesto, hay de todos los grupos, más hoy que hay tanta contaminación, pero hay muchísima gente que está parada en el amor, en el servicio, en un estado de conciencia elevado. Recuerden que lo que hacemos en la vida está determinado por la manera en que nos comunicamos con nosotros mismos. O sea, el diálogo interno, primero que todo, va formando nuestra mente subconsciente, ¿sí? Recuerden algo así como el proceso sería, mis pensamientos se van a convertir en palabras, mis palabras siempre van a disparar alguna emocionalidad, porque detrás de todo estado de ánimo hay una conversación, pero mis palabras se van a convertir en acciones, mis acciones se van a convertir en hábitos y mis hábitos van a formar un carácter y mi carácter va a determinar mi destino. Entonces, si yo puedo aplicar la ley del pensamiento y de la conversación, si yo cambio mi pensamiento y mi conversación, líderes, estoy cambiando mi destino, ni más ni menos que tu destino. El poder está dentro tuyo. Lo que nos representamos y decimos a nosotros mismos, y fíjense que lo estamos haciendo en un contexto donde quizá yo no estoy donde yo quisiera estar, me tengo que estar moviendo, tengo que estar presente con un montón de conversaciones y situaciones, pero uno se cuenta la mejor historia, se alimenta de lo que se quiere alimentar, escucha lo que tiene que escuchar. Pero esto determina nuestra manera de movernos y va a determinar en buena medida la cantidad de nuestro conocimiento que apliquemos. ¿Cómo estás vos representando, interpretando, eh? primero que todo a vos mismo y segundo, el contexto que te rodea? ¿Estás sacando la mejor versión? Entendemos entonces que desde el observador que somos, decimos que la percepción es selectiva, por eso hay algunos solamente miran para ver si hay algún error, miran para ver qué es lo que pueden poner del otro, eh, vemos lo que elegimos o esperamos ver, obviamente, te vas a encontrar con el observador que vos sos. Si vos vivís pensando que todos son iguales, que hay miseria, que hay crisis, que no se puede, eso es obviamente lo que vas a descubrir afuera. Por eso cuando el observador cambia, el fenómeno observado cambia también, pero me parece a mí, me huele a mí, que una gran porción de la población tiene el observador adormecido. Entonces perdemos la gratitud, perdemos la alegría, perdemos la creatividad, la innovación, ¿sí? el asombro. Me parece que es ahí donde nosotros tenemos que volver a conectarnos. Describimos la realidad, pero al describirla nos describimos a nosotros mismos. Repito, describimos la realidad, pero al describirla, vos a gritos desesperados, estás dándote a conocer el observador que vos sos. Aquel que habla todo el tiempo de los demás, que se burla, que critica, que cuestiona, que compite, que compara, que menosprecia, obviamente está mostrando el corazón que tiene. No tengo mucho tiempo, pero hay un mundo interior, vamos a ver luego en otra aula el mundo intermedio y luego el mundo externo, es muy importante las relaciones que nosotros tenemos, desde el coaching, de la PNL, incluso de la física cuántica. Podríamos decir que la realidad es información, que no vemos lo que hay, vemos lo que creemos que debemos ver. Perdón, vemos lo que creemos que debe haber. O sea, vos salís al mundo y te vas a encontrar con lo que vos crees que tiene que haber. Es bien importante, entonces, que nosotros, antes de salir, salgamos predispuestos desde la abundancia, desde un paradigma de que ya gané, recuerden que el coaching tiene que ver con entrar al campo de juego comprometido con haber ganado. Esto es algo que compartíamos con los muchachos en el fútbol, invitándolos a que se conecten como una comunidad deportiva en una misma esencia, frecuencia, en una misma intencionalidad, que se mantengan jugando entonces en el mundo de las posibilidades. Por supuesto, si el adversario es tres veces mejor por supuesto que te va a ganar, pero vos podés siempre aprender incluso de ese, de ese competidor que en ese momento te está desafiando a que saques tu mejor versión. Así que todo es aprendizaje. Por otro lado decimos, las cosas son como son, pero lo que le da real significado a las cosas es mi percepción y mi estado de conciencia. Las cosas son como son. Sucedió lo que sucedió, sucedió lo que Sucedió lo que estaba marcado en nuestro destino. Sucedió como parte del aprendizaje de la vida. Ahora, el significado y la percepción y mi conciencia es lo que hace la diferencia. Algunos avanzamos, construimos, generamos y otros simplemente se quedan dando vuelta en el mismo lugar. Así que líderes, mientras algunos están tomando nota, van a entrar a la mentoría privada, van a, a invitar más personas van a generar su, sus notas para luego reflexionar. Hay otros que quizá ya perdieron la presencia, la escucha, el bajo compromiso, salieron corriendo a las redes a publicar una foto, a hablar seguramente del tipo de observador que ellos son. Este es el mundo en el que nosotros estamos hoy, en un mundo donde reina muchas veces eh, este tipo de personas. Pero ¿qué hacemos frente a eso? Nos damos cuenta que son personas dolidas, que están perdidas personas que no encontraron un propósito claro. Entonces, en vez de que nos dé bronca, podemos tener la posibilidad de movernos hacia la compasión y poder entender la historia que los tiene, el condicionamiento que lo tiene. Entonces, cuando estés en tu casa y hable tu tío o tu hermano o tu misma madre y lo ves en un estado de ánimo con ciertas palabras, fíjate que hay una historicidad, que hay una cultura que está hablando a través de esa persona. Entonces, recuerden esto: no sacamos todo lo que hay dentro, sacamos de dentro lo que creemos que hay. Si vos crees que hay poco, entonces sacarás poco. Y finalmente, entrando en la percepción, vos podés recibir la información del ambiente de manera pasiva o vos podés buscar la información en el ambiente de manera activa. Yo personalmente me tomo todos los días un rato para leer, para escribir, para escuchar audios, para armar, para crear para ir nutriéndome y no quedarme entonces detenido. Recuerden esto, miramos con los ojos, pero vemos con las distinciones, vemos con la mente. Entonces lo que vos ves depende de tus lentes y de tu fondo. Vos no ves el mundo como es, vos ves el mundo como te enseñaron a verlo y vos crees que las cosas son así, que la vida es así, que la economía es así, que el casamiento es así, que el dinero es así creencias nos dejan en zona conocida. Es muy complejo eliminar una creencia. Es una batalla que nos puede acompañar toda la vida. Pero sí podemos generar creencias nuevas, creencias más grandes, con nuevas experiencias, se cambian las creencias. Pero para eso hay que hacer cosas que nunca hiciste. Por eso, en definitiva, tú no estás viendo el presente porque normalmente estás viviendo tu pasado. Fíjense que hoy hay personas que en vez de estar disfrutando el presente, sembrando, convidando, pasando a la acción, han quedado atrapadas en algo que tenían y hoy no está y a veces no lograr soltar, aceptar, perdonar, dejar ir y soltar, hace que algunos peguen un salto cuántico. Recuerden, por ejemplo, que hay un premio para aquellos que hacen 20 membresías en los próximos 90 días, donde se les obsequia un pin hasta la octava línea para aquellos que están pensando en grande, que quieren ingresos pasivos que quieren entrar en otra dimensión de ingresos, y otros se van a estar quedando de brazos cruzados, mirando no sabemos qué película. Entonces, ¿estamos o no estamos? Esto es como el embarazo. O estás embarazada o no estás embarazada. Nunca le pregunté yo a una señorita, le digo, ¿y cómo viene el embarazo? No estoy medio embarazada. O estoy o no estoy. Ustedes se imaginan acá, algunos de nosotros, que estuviésemos a medias, medios comprometidos con dar coaching, Medios comprometidos con estar para los demás y generar equipo, tiene que ser incondicional. El amor, el compromiso, tiene que ser incondicional. Si no carecen de poder, lo dijo el mismo Nelson Mandela. Así que bueno, recuerden: no vemos, interpretamos. Vemos nuestras experiencias. ¿eh? Vos llegás a un lugar y vas a mirar desde el observador que vos sos y vas a ver para tu compromiso. Por eso, líderes, la experiencia no la puedes cambiar, pero sí puedes elegir cómo vivirla. ¿Cuál es el problema de algunos que quieren cambiar la experiencia? La experiencia no la podemos cambiar, muchachos, porque ya pasó. Lo que puedo cambiar es cómo yo vivo la experiencia. Contate la mejor historia. Estamos en una escuela de coaching ontológico donde en otros lados se pagan cuatro mil, seis mil, ocho mil, diez mil dólares. Entonces, hay hechos, hay un observador que genera una interpretación en su pensamiento. Eso toca la emoción, toca la acción y toca el resultado. Cuando vos ves que el resultado hoy no es el óptimo, no está generando, no, no mires el mundo de la, mirá el mundo del observador. Por eso se llama aprendizaje de segundo y tercer orden. Y ahí viene la transformación. Fíjate que esta señora, hermosa abuela de 80 años, tiene una postura, tiene una parada, tiene hasta un peinado, tiene una ropa y un bastón. Pero esta señora también tiene 80 años. ¿Cómo te ves vos a los 80 años? ¿Cómo va a estar tu rostro? ¿Cómo va a estar tu cara? ¿Cómo va a estar tu entendimiento, tu conocimiento? ¿Cómo va a estar tu salud? Nos alimentamos de aquello que conversamos, que pensamos y además de aquello que comemos. Finalmente, líderes, del lado izquierdo puede haber entonces una persona que culpa a los demás, que no aprende, que necesita un medicamento. Y del otro lado hay una persona que es responsable, que puede aprender de sus errores y simplemente necesita recuperar el equilibrio emocional, entendiendo que las enfermedades son psicosomáticas, empiezan en la mente, se manifiestan por medio de la emoción. Por eso es tan importante amar, perdonar, no engancharnos con los personajes, ponerle límites, pero ser libres de todas las etiquetas que nos quieran poner. Entonces, no le cedas a nadie ni a nada tu poder personal. Me quedo acá, la percepción es lo único que se puede cambiar. Toda la gente nueva, pidan un link, una beca educativa gratuita, una membresía desde 100 dólares hasta la más grande de 3000. Empiecen a entrar en la era digital. No hace falta que estés por la calle a veces buscando un trabajo, porque vos tenés la posibilidad de generar y de manifestar. El verbo se hizo carne. Recupera el poder del lenguaje aprender a pensar en grande y utilizar los actos del habla. Acá, simplemente convidando, compartiendo una nueva educación que es más que necesaria en el mundo, podés ganar 100 dólares por día o muchísimo más. Ya el compromiso y el estándar y el nivel de creencia lo marca cada uno de ustedes y luego, obviamente, podés generar una red en profundidad que es enorme la, la oportunidad que tenemos en los próximos 60, 90 días. Quiero felicitar a los 10 primeros accionistas de Sunrise que entraron en la doble promoción. Felicitaciones para ellos. Y ahora sí, líderes, nos vamos a la sala privada a conversar con los líderes que tienen la mentoría paga. Seguimos mañana, recuerden, todas las tardes presentaciones, algo de coaching, invitados. También tenemos ya activamente inglés, trading, periodismo y locución y toda la plataforma activa. Bendiciones para todos y muchas gracias por estar ahí.